Caminar por las calles y banquetas de García, Nuevo León, es evocar recuerdos. Y realmente casas como estas, que forman parte de ese corredor turístico de que hablábamos hace un momento, pues ya forman parte de la historia. Esta casa fue construida en 1722 y de 1914 a 1919 fue una tiendita. Hoy, esta que es la casita, que así le dicen, pues prácticamente está convertida en un museo, porque aquí adentro hay cosas tan antiguas como el refrigerador y la plancha que se usaban en aquellos años. Y yo se las voy a mostrar. Bueno, pues ya entré aquí a la casita, que la verdad me sorprendo con todas las piezas antiguas. Y la propietaria es Dayana Ornelas, que me da mucho gusto en conocerte, Dayana. Igualmente, Eduardo. Y que, pues, hombre, se respira un aire de tantos años. Desde 1700. Desde 1700, todos los objetos ahí, ¿verdad? Los primeros y la casa. ¿Cómo se te ocurrió esto? Es tu casa esta, ¿verdad? Pero la idea es convertirla en un museo, ¿verdad? Sí, a partir de febrero va a ser la casa de casa museo de Doña Dayana. De viernes, sábado y domingo. Doña Dayana, pues si eres muy joven, porque eres muy joven, pero bueno, el hecho de la distinción de Doña quiere decir cuando es grande, ¿verdad? Eso es, porque a veces le dicen a uno don. Bueno, es grande, pero no de edad, sino grande en pensamientos, grande en las acciones, grande en muchas cosas, ¿verdad? Así es. Bueno, a ver, háblame de las piezas, porque aquí me dijeron, bueno, pues tiene un refrigerador antiguo, tiene también una plancha muy antigua, pero veo que comenzamos aquí en lo que viene a ser la sala, la salita. Esta es la sala. Esta es de, la trajimos de San Luis, es de 1850 aproximadamente, trae su piel original, es victoriana. Este también, este, aquel y este chiquito son... ¿Vienen siendo estos qué, jugueteros? Estos son como jugueteros, como sí. Como jugueteros, ajá, ¿verdad? Y aquel es, viene siendo tocador, este es juguetero, estos dos también, también son victorianos, estos son de madera y pues todas las porcelanas de adentro son siglo XVIII y XIX. La porcelana que viene aquí adentro. Y vean ustedes, aquí están las fotografías, ¿verdad? Que ¿son algunos familiares? Sí, estos son mis papás, mi abuela y mi hija, mi hermano y todos los demás son antiguos. Ahí venían en la foto. Ahí vienen, ahí en la foto. Bueno, seguimos caminando porque hay muchas cosas que mostrarles y poco el tiempo que nosotros tenemos en televisión. Miren, este es un ventilador. Este ventilador, pues, son de aquellos de... Es un Yonaga Electric de 1901. Sí, 1901, pero ¿eran de qué, de cobre? Sí, es bronce. O bronce, ¿verdad? Bronce. Se trae sus aspas de bronce y está pesadísimo. Bueno, no me has dicho cómo te nació la idea de hacer esto, de las antigüedades, ¿verdad? Porque me imagino, pues hay personas que así les gusta, ¿no? Les gusta el hecho de coleccionarlo y van adquiriéndolo a través del tiempo. A mí, de repente. De repente, como siempre viví en el barrio antiguo, hay muchos anticuarios por ahí. Entonces les empecé a comprar aquel abanico, que es el que mostramos ahorita, y de ahí ya no me paró, ya no paré de comprar. Y es como que evocar los recuerdos, ¿no? Evocar sí. Muchos recuerdos y todo eso. Bueno, quiero que me pases a la cocina, porque me han dicho que tienes funcionando ese refrigerador, que, pues, ¿de qué fecha es ese refrigerador? 1927. 1927, vamos a verlo. Ay, estas son unas puertas de cantina, ¿verdad? Estaban en una cantina en Saltillo. Estas. ¿Ah, sí? Sí. Sí, vean ustedes aquí. Bueno, hay algunas cosas que son comerciales, pero pues son productos que ya desaparecieron, ¿verdad? Que dice aquí, cerveza norteña, satisface. ¡Qué bárbaro! Bueno, vemos así pues tantas cosas. Miren ustedes aquí la brillantina, aquella brillantina que se ponían allá los señores, los abuelos, ¿verdad? Los abuelos de uno. De esas brillantinas que hacían relucir mucho el cabello, ¿verdad? Y aquí vemos pues muchos de los productos, medicinas, ¿verdad? De aquellos años. Y bueno, vemos algo que también esto, amigos, ¿no? Esto es el famoso caramelo de las peluquerías, que pues por ahí lo hemos comentado en algunas ocasiones, los peluqueros también sacaban muelas, le hacían de dentista. Y este era el simbolismo, porque era el simbolismo. Decían, bueno, el azul son las arterias, el blanco son las vendas y el rojo es la sangre. ¿Lo sabías eso, Dayanira? No, no sabía. Ah, ya ves, bueno, son de las cosas de antes, ¿verdad? Aquí vamos viendo, bueno, aquí estamos con los radios, aquellos de bulbos, ¿verdad? Y este mueble perteneció al padre Jardón,
estaba en su casa, la están vendiendo ahora y fue lo único que rescaté de su cocina. ¿Esto de la cocina? Ajá, todo el mueble me lo quito. Miren ustedes nada más los envases, qué cosa, de aquellos aceites Lirio y Triunfo, aceite Triunfo. Bueno, yo lo recuerdo de muy niño todavía, esos aceites, ¿verdad? Que sí, sí me acuerdo, la casa de la abuela lo tenían, ¿verdad? Aquí vemos otro radio más chiquito, ¿verdad? Bueno, las bolsas, hasta las bolsas de papel. De Lirio también. Bueno, qué cosas de veras. La licuadora. ¿Dónde está la licuadora? ¿Esta es la licuadora? La licuadora es años 30, este es el tostador, aquí ponías el pan y aquí arriba la taza de café. Entonces se calentaba los dos al mismo tiempo. Al mismo tiempo, ajá, ¿verdad? Porque al mismo tiempo ahí. Vean ustedes aquí lo que vienen a ser también los envases de los productos, ¿verdad? Que bueno, algunos ya son más contemporáneos, pero estamos hablando de unos 30, 40 años, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? De los limpiadores y de todo eso. Y acá está de este lado lo que viene a ser el refrigerador. Aquí lo vamos a ver. Este viene siendo que el compresor. El compresor, así es un General Electric de 1927 y funciona perfectamente. ¿Cómo que está funcionando? Perfectamente. Miren ustedes, está funcionando. Uh-huh. Oye, pues este sí que era un señor refrigerador, ¿eh? Exactamente. Tiene porque toda la vida funcionando. Bastante grande. Sus platos originales. Bastante grande, era una caja grande, ¿verdad? 1927, ¿y este cómo lo conseguiste? Este lo tenía un señor que se lo compró al kilo. ¿Al kilo, el fierro? El fierro, sí. Creo que se lo habían vendido, pagó por él 100 pesos y lo tenía en su oficina. Y me dijo, pues te lo vendo, pero no creo que funcione. Dijo, obviamente, porque ese ya iba para la basura. Llegamos, lo conecté y desde ese día está jalando. Sorpresas que se puede uno encontrar con las antigüedades a veces. Se entera, ¿verdad?, que está funcionando, me lo va a querer quitar. Me lo va a venir a querer quitar. Bueno, qué cocina tan bonita, ¿eh? Porque muy bonita la cocina. Este viene siendo que una tarja. Sí, esa es la tarja, es una tarja de doctor. Ay, sí, cierto, de doctor, porque saben, mire, no tiene aquí lo que viene a ser la llave, porque los doctores. Con el puño la cerraban. Como traían sangre, con el puño nada más la cerraban. Exactamente. Por eso no tiene palomita. Por eso no tiene la paloma. Ajá. Bueno. También me imagino, ¿me puedes mostrar la recámara? ¡Ay, algo tan especial! Evocando estos recuerdos, la verdad, de esta casa tan antigua que próximamente, pues ya en unos días, va a ser el Museo de Doña Dayana. Esta viene siendo ya la recámara. ¡Qué bonita, la verdad! De latón, ¿verdad? Sí, de latón con bronce, las colchas tejidas, canopi, los adornos. Ay, este es algo muy, muy hermoso. Nomás las princesas lo usaban. Claro, por eso lo tengo aquí. Ah, sí, ¿verdad? De las casas de antes, ¿verdad? Y sobre todo también el decorado, vean ustedes. El decorado, que en muchas ocasiones el decorado lo hacían con grecas, ¿verdad? Porque se hacían grecas y que todavía se conservan por ahí. Y esta es pintura a la cal, como se usaba aquí. ¿Cómo? Sí, pintura a la cal. Porque, bueno, la casa es de adobe. Sí, todo. ¿A poco aquí está el baño? Ay, mire nada más, qué cosa, la puerta, sobre todo la puerta, vean ustedes. Aquí está el anterior propietario. Ah, sí, aquí dice. Miguel Hernández, minero, práctico, contratista. Miguel Hernández, minero, práctico, contratista. Estaban en una casa del centro, esta, son Arnubo originales. ¿De ahí, de Monterrey? De Monterrey, sí. ¿Cuántas cosas se puede uno encontrar? Bueno, pues vamos a pasar con el permiso tuyo para mostrarle aquí a nuestros amigos lo que viene a ser el baño. Vean ustedes, qué bonito. ¿Por qué tan bajito así el lavabo? Porque la gente de antes era mucho parrita. Sí. Por eso la sala también es muy chiquita. Sí, ¿verdad? Sí. Miren, chaparrito así. Bueno, es que antes era también los aguamaniles, ¿verdad? Que sí. Se utilizaban, ¿verdad? El aguamanil, y bueno, se despertaba el viejonón, se enjuagaba, se lavaba las manos y a tomar café. Exacto. Todavía, sí. O el bacín abajo de la cama. También, ¿también hay bacín? Claro. O era la bacinica, como le decían, ¿verdad? Porque antes los baños, pues tenía que salirse la gente afuera, sí, ¿verdad? Exactamente, así se usaba. Oye, ¿y esta es la regadera? Sí, esta cebolleta la quitamos de una casa del centro, de la Alameda, en mero frente de la Alameda, la casa la estaban vendiendo y la señora hizo favor de venderme la cebolleta. Bueno, pues la verdad que cuántas sorpresas aquí en la casa de Dayana Ornelas, y que pues nos ha permitido entrar aquí para presentárselas a ustedes, y que como lo ha dicho, pues próximamente va a ser un museo. La casa de Doña Dayana. Aquí en García Nuevo León, ¿ya lo van a poder visitar? Sí, viernes, sábado y domingo.
40 pesos los adultos y 20 los niños. ¡Ándale! Ahí está la cosa. Bueno, está bien, pues hay que sacarle provecho a todo, claro, ¿verdad? Porque hay que sacarle provecho. Gastos. ¿Y tú vives aquí? Aquí vivo, sí. ¿Verdad? Porque aquí vives. Pues qué bueno, realmente hemos disfrutado este momento aquí en este lugar, porque sí, como lo he dicho, evoca unos recuerdos, pues allá, de, ¿verdad? De los abuelos, y que alguna vez lo vi por ahí de niño, o mi abuelo me contaba, o todo eso, ¿verdad? Sí, exactamente. Gracias, Dayana, te agradezco. Un placer, Eduardo. Muchas gracias. Y voy a continuar con más reportajes de Alvarado. Estoy en García, Nuevo León.